buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Para aquellos que no me conozcan, yo soy Dave AM, un loco entusiasta de los parques temáticos y de las montañas rusas. En el vídeo de hoy me he cogido un avión, se me ha ido la cabeza y me he venido a pasar 2 días a Thor Park. Nos encontramos ahora mismo en Londres, hace una horita que acabo de llegar y el aeropuerto más cercano es el de Heathrow, que está a unos 20 minutos en coche. El taxi me ha costado aproximadamente 25 libras, así que es una muy buena opción si queréis llegar pronto al parque, y si no hay otra opción que podéis coger dos autobuses, es muy sencillo de llegar, lo único que tardáis 1 hora y 10. Mirad a quién me encuentro por aquí, chicos. Mira, soy un señor mayor. Bueno, lo dicho, chicos, nos alojamos en Thor Park, estamos en las The Shark Cabins y lamentablemente hoy el parque no tiene disponible Hyperia, que era uno de los principales motivos para acudir a este parque, pero no pasa nada, chicos, me avisaron con tiempo, sabía que iba a cerrar, lo único que como no me devolvían los billetes de avión porque no pagué el seguro, pues me he decidido lanzar. Mira, y ahí la tenéis. Es grandota, ¿eh? Muy grande. Acompañadme si queréis descubrir este nuevo parque, porque es nuevo para mí. Y wow, acabamos de entrar en el Dome, que parece ser que es el centro neurálgico de este sitio. Los que nos alojamos en The Shark Cabins, el restaurante para desayunar es este, es el de Vibes. Ay, qué maja la gente, todo el mundo saludando. Okay. From Barcelona. Yes. Bueno. Lo dicho, es un parque muy desconocido para mí, así que os invito a que os unáis a mí a descubrirlo. Y wow, primer contacto, ya lo estoy viendo. Wow, qué chulada. Bueno, y la primera montaña rusa que nos encontramos es The Swarm, esta Wing Coaster, que desconozco el año de fabricación, pero wow, tiene muy buena pinta. Yo personalmente no me he subido en ninguna Wing Coaster todavía, sin contar Furious Baco, que ya sabéis que es un prototipo y no cuenta. Así que me dispongo a dar una vuelta de reconocimiento. La habitación de hotel no me la dan hasta las 3, pero me han dejado dejar ahí las maletas y todo el rollo. Me he cogido una mochilita y listo, es hora de investigar. Así que comenzamos el vídeo, chicos, si no lo he dicho ya. Si os gusta este tipo de contenido, os invito a que le deis a like y que os suscribáis, porque de esta manera me ayudáis un mogollón y hacéis que el canal crezca y tenga muchísimo más alcance. Así que si no lo estás, ahí te dejo el botoncito. Mirad esto, que es como unos rápidos, pero son con parece un híbrido entre rápidos y tobogán de parque acuático. Muy guay, muy guay. Comentaros que yo cuando he acudido al parque, yo ya sabía que Hyperia estaba cerrada, así que no hay ningún inconveniente, como ya os he dicho antes, es un poco plop, porque sí que me hacía mucha ilusión probarla, porque hemos visto la construcción desde el principio, eso sí que es verdad. Pero bueno, no pasa nada, este parque ofrece muchísimas otras cosas y yo he venido a enseñarosla. Estoy intentando buscar la entrada de The Swarm, de esta Wing Coaster, para ir cazando credits ya como un loco e ir quitándonos la faena por encima. Chicos, a simple vista el parque no es muy grande y creo que con estos 2 días que voy a estar aquí lo voy a poder hacer tranquilamente y sobrado. Y encima, si no tengo Hyperia disponible, yo creo que más sobrado aún. Así que vamos a The Swarm. Bueno, dejamos a The Swarm en pausa, pone 55 minutos, sale la cola por fuera, yo creo que incluso es más, pero claro, no me conozco la ubicación de las colas. Veo por el momento que no hay single rider, así que no sé si más adelante voy a poder utilizar este servicio. ¡Wow, wow! ¡Mira, mira, mira! Y
y a mis espaldas tenemos Nemesis Inferno, que actualmente está fuera de servicio, pero ya están haciendo testing, así que toda esta gente que hay en esta cola está esperando para entrar. Yo me voy a dar una vuelta, vamos a investigar, dejamos Nemesis para dentro de un ratito, porque ya os digo que no tenemos prisa. Chicos, hoy es festivo en Inglaterra, aparte de estar Hyperia cerrada, he coincidido que es festivo aquí. No he elegido, digamos, muy buen día para venir al parque, pero voy a intentar disfrutarlo. Como ya os he dicho antes, no he podido cambiarlo tanto por el trabajo como por los vuelos, que no me devolvían el dinero, y la diferencia de precio que había que pagar para cambiar el precio del billete era más del doble de lo que ya había pagado. Así que no os preocupéis, como ya os he dicho antes, volveré a Thor Park, así que vamos a dar una vueltecita de reconocimiento a ver qué vemos. Nemesis Inferno apuntado en la lista de hacer luego. Ahora lo que yo quiero es tomarme una cerveza o algo de eso. ¡Qué rabia! ¡Qué rabia haber venido tan lejos para probar este bicharraco y encontrármelo cerrado! No pasa nada, volveré, pero está tan cerca, pero tan lejos a la vez. Se escucha la banda sonora que tienen de fondo y la verdad que, wow, han hecho un gran trabajo aquí, ¿eh? Me da mucha pena, de verdad. Bueno, familia, y vengo de esta carpita tan guay, me acabo de pillar una cervecita. Ya sabéis que en todos los parques me pido una, y en concreto esta cerveza está costando 7,50 libras. Es una Stella Artois, que es una marca muy conocida por aquí, y nada, está muy rica, es de barril, y jolines, que mira lo que tengo delante. Por Hyperia y porque abra pronto. Salud. Y el día estaba llegando a su fin. Como habéis visto, el primer día me lo quise tomar con calma y no grabé demasiado. Habían altas afluencias, llovió y decidí dejar el vlog para el día siguiente. Lo que hice fue recorrer todo el parque con una calma impresionante e hice casi todos los credits. Era momento de relajarse en la cabina del hotel. Eso sí, no sin antes pasar por el restaurante de Vibes para cenar algo. Comentaros que la cena la sirven hasta las 9 de la noche, pero puedes estar tomando algo en la zona del bar hasta las 11. Me resultó muy original ver cómo los camareros jugaban al quiz con los clientes con preguntas relacionadas con el parque y sus montañas rusas. También destacar que toda la zona de alrededor del dom queda abierta toda la noche y es muy guay ver el parque completamente vacío y prácticamente para ti solo. Sin duda, toda una experiencia. Eso sí, tiene sus pros y sus contras. Si te mueves en transporte público, a partir de las 10 de la noche dejan de circular los autobuses que te traen al parque, así que si tienes pensado hacer turismo por la ciudad de Londres, ten en cuenta eso. También deciros que no hay absolutamente nada alrededor del resort a una distancia que se puede hacer a pie, así que si tienes pensado comprar chucherías, comida o cualquier otro tipo de artículo, os recomiendo que lo hagáis antes de llegar. Y ahora sí, es momento de continuar con el vídeo. Vamos con el día número 2. Y hasta aquí nos dejan avanzar, quedan unos 5 minutitos más o menos para que abran las puertas. Y nada, qué ganas, chicos. Ayer deciros que encontré un parque bastante pequeñito, pero un parque que guarda grandes tesoros. Es decir, tiene atracciones muy, pero que muy chulas. Quiero destacar sobre todo Nemesis Inferno, que me sorprendió. Es una invertida muy chula y temáticamente la estación, las colas, mola muchísimo. A destacar también Stealth,
que es la montaña rusa esta de lanzamiento que estamos acostumbrados a ver siempre de este parque, digamos que ha sido como el gran icono. A mí personalmente me encantó, me tocó en primera fila y fue una pasada, la hice una vez. Pero bueno, hoy lo vamos a recordar todo, ¿vale? Hoy vamos a subir en varias cositas para que pueda enseñaros a todo. Tenemos una misión por hacer hoy, chicos. Tengo que subir a The Walking Dead, que es un crédito y ayer no lo pude hacer. Así que me vais a acompañar en esta aventura de conseguir este último crédito. De todos modos, lo que os comentaba, chicos, os voy a enseñar el parque igualmente. Ayer me lo quise tomar con un poquito más de calma y espero que no me lo tengáis en cuenta. Aparte, estuvo lloviendo un buen rato y me resultó un poco incómodo grabar. Así que nada. Chicos, comentar también. Vale, veréis que voy con un poco de calma porque tengo un fastpass de una hora, de 10 a 11, son las 10 en punto, así que todo este mogollón de gente no los vamos a saltar. Pues espero que hoy me dé tiempo a enseñaros todo. Ya os he dicho que es un parque muy pequeñito pero muy apañado, vale, tiene varias cositas bastante interesantes y vamos a ver con qué empezamos. Enseguida os lo muestro. De momento, mirad el parque, está chulo, ¿eh? Bueno, chicos, y vamos para Nemesis Inferno, que es la invertida que tiene este parque. A mí ayer personalmente me sorprendieron mucho las colas porque realmente tiene un volcancito que sale humo. Luego también pasa muy cerca la atracción y eso es algo que a mí me encanta. Y wow, está muy guay este detalle. Mira, y accedemos a la zona de Nemesis Inferno. Me recordó un poco a Arkham Asylum, salvando las distancias. Ya sabéis que Arkham Asylum es la antigua Batman que había en Parque Warner. Y la verdad que me sorprendió para bien esta atracción. Y vamos, nos ahorramos toda esta cola y nos vamos para el Pass Entry, el Fast Pass. Acabamos de salir de Nemesis Inferno, como ya habéis visto. Me ha tocado en última fila. Ayer la hice en primera y quería hacer la comparativa. Os tengo que decir que en última fila me ha gustado muchísimo más. A destacar el elemento que hay antes del drop, antes de la subida, que es un túnel lleno de humo y de luces. Y la verdad que a mí me sorprendió la primera vez que lo vi. Y muy chulo, muy chulo. Acabamos de salir de The Swarm. ¡Wow! ¡Qué pasada! Chicos, esta área es como si la hubiesen invadido los aliens. Por aquí veis carteles de que hay aliens. Y bueno, ¿qué contaros de esta Wing Coaster? Muy disfrutable, la he hecho en primera fila. Ayer la hice por el medio más o menos. Y es que es una sensación súper guapa, sobre todo cuando vas a caer en el primer drop. Si estás en la parte exterior de la atracción, mola muchísimo porque te dan la vuelta que veis que estáis viendo ahora mismo por pantalla. Y sin duda me ha encantado. Vamos a lo siguiente, vamos al Steel, que es la montaña rusa de aceleración. Mientras estaba subido en The Swarm, la he visto que estaba disponible, así que vamos para allí, a ver si hay suerte. Bueno, ya hemos llegado a la placita de Steel, que la tenemos por aquí, como ya veis. Chicos, comentar que está todo el parque lleno de paraditas de comida para todos los gustos. Como ya veis, hay de helados, hay de kebabs, hay de todo. Y nada, nos disponemos a mirar.
pasada. Vamos para allá. Wow, y qué decir de Steel, menudo lanzamiento tiene, te pone en 130 km por hora más o menos en 0,8 segundos, es un lanzamiento hidráulico, igual que el que tenemos en Furious Baco, y wow, sin duda es una pasada, es un icono de este parque. Como podéis ver detrás me acaba de llegar el tren que acaban de lanzar. Lo guapo que hacen aquí es que lo descargan y viene a la estación y aquí coge los demás riders. Ha sido muy guay y nada, otro crédito más a la espalda. Vamos a lo siguiente, a ver qué es. En serio, me ha gustado muchísimo. Además, me ha tocado las dos veces que me he subido, he podido hacerla en primera fila. Ya sabéis que este parque, si queréis hacer front row, tiene una fila aparte, así que ni tan mal. Vamos a la zona de Hyperia, que chicos, como ya sabéis, en mi visita, hoy estamos a martes 28 y Hyperia se encuentra cerrada. Desde que inauguraron, no han vuelto a abrir por problemas técnicos y ha afectado de pleno en mi visita, pero no pasa nada chicos, tenemos calculado volver, así que ni tan mal. Vamos para esa zona de allí, que también se encuentra South the Ride, tengo que hacer la de The Walking Dead, que no la he hecho, y por ahí también se encuentra Colossus, vamos, que es una zona con bastante chicha. Vamos para allí a ver qué nos encontramos, si me encuentro algo por el camino, os lo enseño. Ya acabo de salir de South the Ride, que comentaros de esta montaña rusa. Me ha dolido lo más grande. Sí que es cierto que tiene muy, zonas de airtime muy chulas, pero wow, en cada curva era un cabezazo contra el arnés, otro tras otro, y no hay por dónde cogerla. La verdad, es divertida. Lo que más mola de esta atracción son las colas, porque te van asustando. Y nada, no quiero deciros muchos spoilers acerca de las colas, porque están muy guays. Os recomiendo que entréis. Y nada, vamos a lo siguiente. Mira, aquí tenéis esta flat que se llama Samurai. Jolín, esa Hyperia, qué alta se ve desde aquí, ¿eh? Más o menos, para que tengáis una idea, es como de alta como Shambhala. Quizás es un poquito menos que Shambhala, pero al estar en una ubicación tan apartada del parque y no hay grandes coasters al lado, parece que sea aún más grande. Y nada, me encuentro delante de Colossus, que pone 60 minutos, pero nosotros vamos a hacer el fast pass, así que ni tan mal. Venga, vamos para adentro. Estamos en Colossus, me he puesto en el front road, hay dos filas para poder escoger. Se meten bastante caña con el tema de las operativas, están lanzando trenes uno tras otro. Solo tengo esta cola por delante. Ayer la probé Colossus, la probé en última fila. Os tengo que decir que a mí personalmente no me gustó mucho, se nota que es antigua, pero el emplazamiento en donde está y los elementos que tiene, pasa por algún lugar que mola muchísimo. Y nada, lo siguiente es Colossus, vámonos. We'll be right back.
Muy bien, y acabamos de salir de Colossus, este icono del parque, sin dudarlo. Es una montaña rusa de Intamin del 2002 y hacerme caso que los años se le van notando. A mí personalmente me ha tocado en primera fila, por aquí os estoy dejando las fotos. Personalmente me ha gustado, lo único que tengo que comentar, que cabecea bastante, vibra mucho y me he hecho daño en las orejas con los arneses que tiene, porque el lower shoulder que tiene, que son los arneses de sujeción de por encima de las espaldas, es muy estrechito y enseguida que hay una curva, enseguida te choca en las orejas. Hasta guay, hemos sumado el crédito. Recordaros que esto era antes de que estuviera Steel, antes de que estuviera Hyperion. Este era un gran icono del parque. Sin duda, si estáis aquí, os recomendaría que probarais, porque el área en donde está ubicada mola muchísimo y está al lado de Hyperion, así que ni tan mal. Ahora pretendo hacer The Walking Dead, que es una ride que aún no he hecho. Vamos a ver si la encuentro. ¿Venís conmigo? Wow, y acabamos de salir de Walking Dead, The Ride. Wow, así espectacular. O sea, mezcla una montaña rusa indoor para todos los públicos. No hay inversiones, no marea. Me ha recordado mucho a como si fuera la Space Mountain, por así decirlo. Básicamente porque está dentro de una nave en la cual suceden cosas. El pasaje de entrada a la atracción y el pasaje de salida asustan actores reales. Y esta mezcla de montaña rusa con pasaje del terror a mí personalmente me ha encantado. Aquí os dejo la foto para que veáis que se me ve más feliz que una perdiz. Pero nada, muy guay, muy recomendable. Ya veis que también tienen el Tutuki Splash, o como se diga, que no sé cómo se llama aquí. Pero wow, menuda ola, que sepáis que tenéis la oportunidad de poneros en la caseta esa que hay allí, por si os queréis mojar. Pero ya habéis visto la pedazo de ola que saca, que es impresionante. Venga, que vamos a lo de los kebabs, a ver si encuentro alguno disponible. Guau, qué cola tiene esto. Y esta es la paradita con más gente que he visto en todo el parque. Sabéis toda la cola que hay, que es un éxito. No lo voy a hacer porque me da pereza esperarme tanto y tengo mucha hambre, así que creo que me voy a las casitas que hemos visto antes a pillarme un fish and chips, que ya que estamos en Inglaterra, pues vamos a pillar algo típico de aquí, ¿no? El menú te entra una pieza de pescado y las patatas fritas, o puedes combinártelo con una salchicha si no te gusta el pescado. Te preguntan si quieres salsa de curry o ketchup. Yo he pedido salsa de curry, pero mira que me han puesto una bañera de salsa de curry. Así que vamos a probarlo, venga, va, que lo pruebo junto con vosotros. Está bueno. El rebozado es muy crujiente, eso está guay. La salsa de curry no está tan mal. Mira, a mí me ha agenciado un coleguita. ¿Quieres patata? Mira, ven. Se me han juntado aquí todos los pájaros. Mm.
Y aquí a mis espaldas dejo Nemesis Inferno, que ya veis que está a reventar de gente. Es una de las montañas rusas más solicitadas del parque. Mirad, chicos, venid aquí, porque por aquí hay un humo, hay un vapor. Esto es la parte, cuando empieza la atracción, empieza por aquí, sale de allí. A ver si la vemos, ya veréis. Esa parte de ahí, sinceramente, a mí me encanta. Me ha dejado rotísimo porque dentro de ese túnel hay humo y hay varias lucecitas y mola mogollón. Mirad, chicos, me vengo al Rumba Rapids, que son los rápidos que tiene el parque. No para subirme, sino para mostraroslo, porque me voy en 2 horitas más o menos del parque y no quiero ir mojado, la verdad, porque tengo que coger un avión. Pero mirad, aquí los tenéis. Mirad qué guay. Bueno, y acabo de salir del Burger King de aquí. Estoy aquí al lado de Nemesis. Y nada, chicos, os quería enseñar esta calle, que esta calle tiene varios restaurantes. Este restaurante de aquí hacen tacos, hacen burritos, hay bebida también. Vale, pero no solo tenemos esto, aquí también tenemos el Pizza and Pasta Buffet. Guay. Mirad, ayer todas estas estanterías estaban llenas de tazas de Hyperia, de camisetas de Hyperia, no sé si os acordáis. Y si no, os lo enseño ahora mismo en el vídeo. Y me gozo en un pozo, gente. Muy bien, familia, ya sé lo que ha pasado. Acabo de venir de esta tienda aquí, del Megastore. Me he comprado un par de imancitos como este, que valen 6 libras cada uno por este mini trocito de plástico. No pasa nada. Aquí en esta tienda también tenían solo la sudadera blanca de Hyperia y una gorra, que la verdad que no me han gustado nada. Comentar, llevo preguntando a toda la gente del parque que dónde puedo conseguir merchandising de Hyperia, y es imposible, porque lo poco que les quedaba en el resto de las tiendas se lo han llevado para la tienda oficial, que resulta que abre mañana. Así que han desvalijado el resto de tiendas del parque y se han llevado todo el merch en exclusivo para esa zona. ¿Qué pasa? Que esa zona aún está cerrada y no lo puedo acceder, así que mala suerte para mí. No voy a poder comprarme mi taza de Hyperia, me llevo estos imancitos y ya está, básicamente, para que lo sepáis. Nada, continuamos. Que la salida de este lugar sea un Kentucky, ¿verdad? No sé, he visto a niños pequeños jugando a las tragaperras. A mí personalmente estas movidas no me gustan mucho. Está a reventar de familias. Se ve que les va bastante bien porque no dejan de meter moneditas allí, así que bueno. Y bajamos de The Rush. ¡Wow! ¡Qué chulada! ¡Qué guay que es! Dura muy poquito el ciclo, simplemente te mandan 4 o 5 veces con el columpio y enseguida para, pero muy recomendable, da una sensación en el estómago que para qué. Y wow, me ha gustado. Una flat muy, muy chula, una flat que complementa muy bien con el resto de cosas que tiene el parque, y guay. Qué chula ha sido. Acabamos de salir del, no sé cómo se llamaba, Magic Fish, creo, o algo así. Es una Powerade muy chula, en la cual van para adelante y para detrás según el gusto del operador, porque ya nos han dicho que no, Flying Fish se llama, Flying Fish, que lo veo por aquí. Ya nos han dicho que de normal siempre va para adelante, pero en la ocasión esta
Por alguna razón el señor lo ha puesto para atrás. Oye, ya está muy divertido. ¡Wow! Acabo de salir de Steed, la última vez que la voy a poder hacer en este viaje, porque ahora me voy a The Swarm, que es la Wind Coaster, que también me quiero despedir de ella. Me queda nada media horita en el parque. ¡Qué barbaridad! La he hecho esta vez en última fila y me ha encantado. Antes la he hecho en primera y también me ha encantado. Pero en última fila tengo que decir que cuando llegas al Top Hat te pega un tironcillo y como que te da una sensación de airtime un poquito más grande que la de la primera fila. Así que muy guay. Vamos a The Swarm, vamos a despedirnos de esta zona, que ya me queda nada, súper poquito aquí, y vamos a quemar los últimos minutitos. Y es momento de despedirnos de The Swarm. Estamos en las colas, en un edificio invadido por aliens, como ya os he dicho antes, y ya veis que no hay nadie en la cola del Fast Track. Así que cuando salga, os retomo. ¡Wow! Y acabo de salir de The Swarm, mi último ride del día. Ha sido espectacular, chicos. Esta montaña rusa de B&M, esta Wind Coaster, ni más ni menos, me ha dejado sin palabras. Esta vez la he hecho en primera fila. Ha sido espectacular. Chicos, finalizo aquí mi día, mis dos días en Thor Park. Ha sido todo un descubrimiento, me ha encantado. Ya sabéis que tengo que volver para probar Hyperia, pero no pasa nada, volveré el mes que viene. Por lo pronto, si este vídeo te ha gustado, te recomiendo que le des a like, que te suscribas, porque esto no ha hecho más que empezar y se viene contenido de parques súper guay. Hasta aquí mi día, hasta aquí mi Thor Park Trip Express. Ha sido un placer acompañaros y lo dicho, si os gusta este tipo de contenido, os invito a que le deis a like. Si te ha gustado este vídeo, os invito a que os suscribáis y sobre todo que le deis clic a la campanita para que YouTube os notifique de todo mi contenido. Chicos, hasta aquí mi visita al parque, hasta aquí mi visita a Thor Park. Nos vemos muy pronto en el próximo parque. ¡Chao, chao!